Hoy del autor Anton Chejov leemos tres cuentos. 1. Una enigmática criatura. 2. El pícaro. Y en tercer lugar, Veroshka. Pero antes de dar comienzo, una frase de Anton Chejov. Todo lo que quise fue decir a la gente: mírense a ustedes mismos y vean qué malas y monótonas son sus vidas. Lo importante es que la gente se dé cuenta de ello, porque entonces seguramente crearán para ellos mismos una vida distinta y mejor. Y mientras esa vida diferente no exista, seguiré diciendo a la gente una y otra vez: por favor, comprendan que su vida es mala y monótona. Y ahora damos comienzo a estos tres cuentos. Espero que te gusten. Una enigmática criatura. Un cuento de Anton Chejov. Un compartimento de primera clase. En el asiento, tapizado con terciopelo carmesí, se halla recostada una linda señorita. Un caro abanico cruje en su prieta y convulsa mano. El pince-nez cae a cada instante de su hermosa nariz. El broche sube y baja del pecho como una barca entre las olas. Está agitada. Frente a ella está sentado un funcionario del gobierno regional, en comisión de servicio. Un joven e incipiente escritor que ha publicado en las gacetas de la región pequeños relatos o, como él lo llama, novelas sobre la vida del gran mundo. La mira a la cara, la mira fijamente, con el aire de un experto. Observa, estudia, percibe a esta excéntrica y enigmática criatura. La entiende, la comprende. Su alma, toda su psicología es tan clara como la palma de la mano. «Oh, la comprendo», dice el funcionario en comisión de servicio, besando su mano cerca del brazalete. Su alma sensible y delicada busca la salida del laberinto, sí. Es una lucha terrible, monstruosa, pero no se desanime. Usted triunfará, sí. «Descríbame, Voldemar», dice la señorita sonriendo tristemente. «Mi vida es tan intensa, tan variada, tan abigarrada. Y lo principal, soy tan desgraciada. Soy una sufridora al gusto de Dostoyevsky. Muestre al mundo mi alma, Voldemar. Muestre esta pobre alma. Usted es psicólogo. Apenas hace una hora que estamos sentados en el compartimento y usted ya me ha comprendido totalmente». «Hable. Se lo suplico, hable. Escuche. Yo nací en la familia de un funcionario pobre. Mi padre era bueno, inteligente, pero el espíritu de la época y el metibus comprens. No culpo a mi pobre padre. Bebía, jugaba las cartas, aceptaba sobornos. Y mi madre, ¿qué voy a decir? La necesidad, la lucha por un mendrugo de pan. El ser consciente de la miseria. Ah, no me haga recordar aquello. Tuve que abrirme camino yo sola. La horrible educación del instituto, la lectura de novelas estúpidas, los errores de juventud, el tímido primer amor. ¿Y la lucha con el miedo? Horrible. ¿Y las dudas? ¿Y los tormentos que surgen de no tener fe en la vida en sí misma? Ah, usted es escritor y nos conoce a las mujeres. Usted lo comprende. Por desgracia fui dotada de un espíritu generoso. Esperaba la felicidad. ¡Y qué felicidad! Ansiaba ser una persona, sí. En ser una persona veía mi felicidad. Maravillosa, balbucea el escritor, besándole la mano cerca del brazalete. No le beso a usted encanto sino a sufrimiento humano. ¿Recuerda a Raskolnikov? Él besaba así. Oh, Voldemar. Yo necesitaba la gloria, el ruido, el esplendor, como todo espíritu fuera de lo corriente. ¿Para qué caer en una falsa modestia? Ansiaba algo extraordinario,
que no fuese femenino, y he aquí, que en mi camino se cruza un general rico y viejo. Compréndame, Voldemar. Eso significaba sacrificarme, renunciar a mí misma, compréndame. No podía actuar de otra manera. Hice rica a mi familia, comencé a viajar a hacer el bien, pero cómo sufría, qué insoportables, qué bajos y vulgares se me hacían los abrazos de ese general, aunque hay que hacerle justicia en su tiempo, combatió valientemente. Había minutos, minutos horribles, pero me reconfortaba la idea de que el viejo moriría de un día a otro y que yo viviría como quisiera, me entregaría al hombre amado, sería feliz, porque ese hombre existe, Voldemar, Dios lo sabe. La señorita se abanica enérgicamente. Su rostro adquiere una expresión plañidera. El viejo ha muerto. Me ha dejado algo, soy libre como un pájaro. Ahora es cuando puedo vivir feliz. ¿No es cierto, Voldemar? La felicidad llama a mi puerta. Basta con dejarla entrar. Pero no. Escúcheme, Voldemar. Se lo suplico. Es el momento de entregarse al hombre amado, ser su compañera, su ayudante, la portadora de sus ideales, ser feliz, descansar. Pero qué vulgar, repugnante y estúpido es todo en este mundo. ¡Qué ruin es todo, Voldemar! Soy desgraciada, desgraciada, desgraciada. De nuevo hay un obstáculo en mi camino. De nuevo siento que mi felicidad está lejos, lejos. ¡Ah! ¡Cuántos momentos! Si usted supiera, ¡cuántos tormentos! ¿Qué es? ¿Qué se interpone en su camino? Dígalo, se lo ruego, ¿qué es? Otro viejo rico. El abanico roto oculta el bello rostro. El escritor apoya en el puño su cabeza rebosante de ideas. Suspira y con el aire de un experto psicólogo se queda pensativo. La locomotora silba y jadea. Los visillos de la ventana enrojecen con el crepúsculo. Fin. El pícaro. Un cuento de Anton Chéjov. Iban dos amigos una vez al atardecer y mantenían entre sí una conversación juiciosa. Iban por la Nevski. El sol ya se ponía, pero no del todo. En algún lugar llameaban aún las chimeneas de las casas y brillaban las luces de las iglesias. El aire levemente helado olía a primavera. «La primavera está cerca», le decía un amigo a otro, tratando de tomarlo por el brazo. «Es asquerosa esta primavera. Fango en todas partes, sin disposición, muchos gastos. Alquila una casa de campo. Una cosa, la otra, tú, Pavel Ivanich, eres un provinciano y no entiendes eso». «Tú no puedes entender». Ustedes en provincia, como se expresó una vez cierto escritor, solo tienen bondad de calma. No hay pena ni tristeza, comen, beben, duermen y no saben de ningún asunto. No lo que nosotros. Empezó a helar, ¿lo notas? Por lo demás, ustedes tampoco viven sin pena. Ustedes en primavera tienen su tristeza. Ahora, a ustedes, a los provincianos, se les empieza a agitar la sangre. Se les desatan las pasiones. Nosotros, los capitalinos, somos gente de piedra, de hielo, no hay llama en nosotros y no sabemos de pasiones. Y ustedes son volcanes, Vesubios. Exhala. Oh, me quemo. Y confiesa, pues, Pavel Ivanich. ¿Se te agita fuerte la sangre? No tiene por qué agitarse, respondió Pavel sombríamente. Pues sí, basta, deja. Tú eres soltero, no eres hombre viejo. ¿Por qué, pues, no se te va a agitar?
que se te agite si quiere, y en vano te confundes. No hay nada confuso ahí. Así solamente... ¿Y qué muchacha vi hace poco, hermano? ¿Qué muchacha? Te chupan los dedos, chasqueas con los labios 100 veces cuando la ves. Un fuego, unas formas, palabra de honor. ¿Quieres que te la presente? Una polaquita, socia, se llama. ¿Quieres que te lleve a verla? Disculpa, Semión, pero yo te diré que así... A un noble no le corresponde proceder. No le corresponde. Eso es asunto de mujeres de taberna. Pero no tuyo, no de nobles. ¿Qué pasa? Pues tú, ¿qué? Se acobardó Semión. Es una vergüenza, hermano. Tu finado padre era nuestro decano. Es una vergüenza. Yo ya hace un mes que visito tu casa y noté un rasgo en ti. ¿No tienes tú un conocido? ¿No hay un cada cual o un cada quisque al que no le propongan una muchacha? Ya a uno, ya al otro. Y otra conversación no tienes. Al casamiento te dedicas. Y aún eres casado también, honorable. Pronto te vas a meter a activo, a excelencia. Es una vergüenza, una deshonra. Hace un mes que vivo en tu casa y tú ya es la décima que me propones casamiento. Semión se confundió. Empezó a voltearse, como si lo hubieran agarrado robando del bolsillo. Pero yo, nada, empezó a farfullar. Yo eso solo así... ¿Cómo eres? Caminaron unos 20 pasos callados. «Yo soy un hombre infeliz», rompió a gemir de pronto Semión, amoratándose y parpadeando. «Soy un infeliz. Tú estás en lo cierto, que yo soy un casamentero. Es cierto. Y fui así y voy a ser así hasta la misma lápida de la tumba. Si no quieres saber... En el infierno, por eso mismo, voy a arder. Semión, desolado, agitó la mano derecha y se pasó la izquierda por los ojos. El cilindro se deslizó hasta la nuca. Sus chanclos crujieron por la vereda fuertemente. La punta de la nariz se le llenó de sangre. «Me va a perder mi conducta por completo. Yo no voy a morir mi muerte». Voy a sucumbir. Yo siento mi vicio, hermano, y lo entiendo, pero no puedo hacer nada conmigo. ¿Para qué, pues, los empalago a todos con el sexo femenino? A la fuerza, hermano. A ella, a la fuerza. Soy celoso como un perro. Te lo confieso, mi amigo. El celo me venció. Yo me casé, tú mismo lo sabes, con una jovencita... Con una belleza. Cada uno la corteja, o sea, puede ser que nadie quiere ni verla, pero a mí siempre me parece... Para la gallina ciega, ¿sabes? Todo es maíz. A cada paso temo. Hace poco tú, después del almuerzo, solo le diste la mano y a mí ya me pareció todo... Quería darte una puñalada. A todo le temo. Bueno... Y tengo que emplear la astucia a la fuerza. Tan pronto noto que alguien empieza a rondarla. Yo enseguida me la acerco con una muchacha. ¿No la quieres? Le digo. La retirada es una astucia militar. Soy un imbécil. ¿Qué hago? Una vergüenza, una deshonra. Cada día corro por Nevisky, recluto para mis amigos a esas bichas colas sucias. A esas villanas. ¿Y cuánto dinero se me va en ellas, si tú supieras? Algunos amigos captaron mi debilidad y se aprovechan. Se divierten a cuenta mía, villanos, ah. Semión dio un aullido y palideció. Por la Nevesky, por delante de los amigos, pasó una calesa. En esta estaba sentada una dama joven,
Con la dama estaba sentado un hombre. ¿Ves? ¿Ves? Ahí va mi esposa. Bueno, ¿cómo no tener celos ahí? Ah, pues, ese es ya la tercera vez que pasea con ella. No en vano, no en vano. El bribón. ¿Viste cómo le echa miradas? Adiós, corro. ¿Así no quieres a Socia, no? ¿No la quieres? Adiós. Así yo a él se la... Semión se encajó más el sombrero y, golpeando con el bastón, echó a correr, tratando de no perder de vista a la calesa. El padre era un decano, suspiró Pavel. La matusca de respeto y la familia ilustre de pura cepa. ¡Ah, ah, ah! Se apocó el pueblo. Fin. Verochka. Un cuento de Anton Chekhov. Iván recuerda cómo en aquella noche de agosto abrió, haciéndola sonar, la puerta de vidrio y salió a la terraza. Llevaba puestos entonces una liviana capa con esclavina y un sombrero de paja de anchas alas, el mismo que está tirado ahora en el polvo, bajo la cama, junto con las botas de montar. En una mano tenía un gran atado de libros y cuadernos, en la otra un grueso y nudoso bastón. En la habitación, cerca de la puerta, iluminándole el camino con la lámpara, quedaba de pie el dueño de la casa, Kuznetsov, un viejo calvo de larga barba canosa y vestido con una chaqueta de piqué blanca como la nieve. El viejo sonreía afablemente e inclinaba la cabeza. «¡Adiós, viejecito!», le gritó Iván. Kuznetsov dejó la lámpara sobre la mesa y salió a la terraza. Dos sombras, largas y estrechas, avanzaron por los escalones hacia los canteros, tambalearon y apoyaron las cabezas en los troncos de los tilos. «Adiós, amigo, y gracias una vez más», dijo Iván. «Gracias por su bondad, por sus atenciones, por su cariño. Nunca en mi vida olvidaré su hospitalidad». Tanto usted como su hija son buenas personas y toda la gente es aquí bondadosa, alegre y atenta. Una gente tan magnífica que ni siquiera puedo expresarlo en forma de vida. Por causa de la emoción y bajo la influencia del licor casero que acababa de beber, Iván hablaba con cantarina voz de seminarista y estaba tan conmovido que expresaba sus sentimientos no tanto con palabras cuanto con pestañeo y movimiento de hombros. Kuznetsov, asimismo algo bebido y conmovido, abrazó al joven y lo besó. «Me acostumbré a esta casa como un perro», prosiguió Iván. «Venía casi todos los días. Unas 10 veces pasé la noche aquí y he tomado tanto licor que ahora da miedo recordarlo. Pero lo fundamental por lo que yo agradezco, Gavril Petrovich, en su colaboración y su ayuda. Si no fuera por usted, yo hubiera tenido que trabajar en mis estadísticas por lo menos hasta octubre. Y así lo pondré en el prefacio. Considero un deber expresar mi gratitud al presidente de la Dirección Rural del Distrito, señor Kuznetsov, por su gentil colaboración. La estadística tiene un brillante futuro. Transmítale a Vera mi profunda reverencia y, en cuanto a los médicos, a los jueces de instrucción y a su secretario, dígales que jamás olvidaré la ayuda que me han prestado. Y ahora, amigo mío, venga, el último abrazo». El emocionado Iván Ognev besó una vez más al anciano y comenzó a bajar la escalera. En el último peldaño se volvió y preguntó: «¿Nos volveremos a ver algún día?». «Vaya uno a saberlo», respondió el viejo.
Probablemente nunca. Es verdad. A usted ni aún regalándole rosca se le podría convencer para que vaya a Petersburgo. Y en cuanto a mí, es difícil que yo tenga que venga a parar otra vez a este distrito. Bueno, adiós. ¿Por qué no deja sus libros aquí?, le gritó. ¿Qué gana tiene de llevar semejante peso? Mañana se los mando con una ordenanza. Pero Iván Ognev no escuchaba ya y se alejaba rápidamente de la casa. Su corazón, animado por el vino, estaba alegre, cálido y, al mismo tiempo, triste. Caminando pensaba en los frecuentes que eran los encuentros con gente buena y que era de lamentar que estos encuentros no dejaran más que unos recuerdos. Ocurre a veces que en el horizonte aparecen las grullas. Una débil brisa trae su grito quejumbroso y exaltado, pero al cabo de un minuto, por más que uno escudriñe la lejanía celeste, no verá el punto ni oirá sonido alguno. Asimismo, las personas, con sus rostros y con sus palabras, pasan fugaces por nuestra vida y se sumergen en el pasado, sin dejar más que unas leves huellas en la memoria. Residiendo en el distrito, a partir del comienzo mismo de la primavera y visitando casi todos los días la hospitalaria casa de los Kunesov, Iván se habituó al viejo y a su hija y a la servidumbre. Llegó a conocer todos los detalles de la finca: la acogedora terraza, las curvas de las alamedas, los contornos de los árboles encima de los baños y de la cocina. Pero ahora mismo atravesará la portezuela del jardín y todo se convertirá en un recuerdo y perderá para siempre su importancia real. Pasarán uno o dos años, todas aquellas queridas imágenes se tornarán opacas en la mente y quedarán igualadas con las invenciones y los frutos de la fantasía. Nada en la vida es más valioso que la gente, pensaba Iván, enternecido, caminando por la alameda hacia la salida. Nada en la vida es más valioso que la gente, nada. El jardín estaba quieto y tibio. Olía a reseda, a tabaco y a heliotropo que florecían en los canteros. Los espacios entre los arbustos y entre los troncos de los árboles se hallaban llenos de niebla, transparente y suave, impregnada de luz lunar. Y lo que quedó grabado en la memoria de Iván eran los jirones de niebla que sigilosamente, pero de manera visible, como fantasmas, atravesaban las alamedas uno tras otro. La luna estaba en lo alto sobre el jardín, mientras por debajo de ella pasaban flotando hacia el este nebulosas blancas. Al parecer todo el universo se componía de siluetas negras y errantes sombras blancas. Iván, que contemplaba la niebla en una noche de luna de agosto poco menos que por primera vez en su vida, pensaba que en lugar de la naturaleza estaba viendo unos decorados, y que torpes pirotécnicos, ocultos tras los arbustos, intentaban iluminar el jardín con blancas luces de bengala y humo blanco. Cuando Iván se acercaba a la portezuela del jardín, una sombra oscura se separó de la baja empalizada y se dirigió a su encuentro. «Vera», se alegró él, «Vera, usted por aquí. Yo la estuve buscando por todas partes, quería despedirme. Adiós, me voy». «¿Tan temprano? No son más que las 11. Es hora de que me vaya. Tengo que caminar 5 verstas y luego debo todavía hacer mi equipaje. Además, mañana hay que levantarse temprano». Ante Iván estaba la hija de Kuznetsov, Vera,
una joven de 21 años, habitualmente triste, vestida con cierta negligencia e interesante. Las jóvenes que sueñan mucho, que pasan días enteros recostadas perezosamente leyendo todo lo que cae en sus manos y que se sienten aburridas y tristes, por lo general suelen vestirse con negligencia. A las que poseen el don natural del gusto y el instinto de la belleza, esa leve negligencia en el vestir les otorga un encanto especial. Por lo menos Iván, recordando más tarde a la bonita Verosca, no se la podía imaginar sin su simpática chastequilla que formaba profundos pliegues junto al talle y sin embargo no lo rozaba, sin su rizo, escapado del alto peinado y colgado sobre la frente, sin aquel chal rojo con componentes de lana en los bordes que por las noches pendía tristemente del hombro de Verosca, cual bandera en un día apacible, mientras que de día estaba tirado en el vestíbulo, junto con los sombreros masculinos, o bien en el comedor sobre un baúl donde dormía, sin ceremonias, la vieja gata. Este chal y los pliegues de la chaquetilla exhalaban un soplo de desesperada libertad, de buena vecindad y de bien. Quizá porque Vera agradase a Iván, este, en cada botón y en cada volante, sabía leer algo cálido, confortable, algo bueno y poético, es decir, todo aquello de lo que carecen las mujeres insinceras, frías y desposeídas del sentido de la belleza. Verónica era esbelta, tenía un perfil regular y hermoso cabello ondulado. A Iván, quien no había visto en su vida muchas mujeres, le parecía una beldad. «Me voy», decía, despidiéndose de ella junto a la portezuela. «No me guardes rencor. Gracias por todo». Con la misma voz cantarina de seminarista, con la cual hablaba con el anciano, parpadeando y moviendo los hombros como lo hacía antes, se puso a dar las gracias a Vera por la hospitalidad, el cariño y las atenciones recibidas. «En cada carta escribí a mi madre acerca de usted», le decía. «Si todos fuesen como usted y su papá, la vida sería una fiesta. Toda esta gente es magnífica, son personas sencillas, cordiales, sinceras». «¿Para dónde parte usted ahora?», preguntó Vera. «Ahora iré a ver a mi madre, en Orel. Me quedaré allí un par de semanas y luego volveré a mi trabajo en Petersburgo. Y luego... luego trabajaré todo el invierno y en primavera viajaré de nuevo a alguna provincia para juntar datos. Bueno, le deseo muchas felicidades y que viva 100 años. No me guardes rencor. No nos veremos más». Iván se inclinó y besó la mano de Verosca. Luego, embargado por una silenciosa emoción, acomodó su capa, ajustó el atado de libros, calló durante un rato y dijo: «¡Cuánta niebla! ¿No olvidó usted nada en nuestra casa? ¿Qué cosa podría ser? Parece que nada». Iván se quedó callado unos segundos más, luego se volvió torpemente hacia la puerta y salió del jardín. «Espere, lo acompañaré hasta nuestro bosque», dijo Vera, saliendo tras él. Marcharon por el camino. Los árboles no ocultaban ya el espacio y se podía ver el cielo y la lejanía, como cubierta por un velo. Toda la naturaleza se escondía tras una bruma transparente, a través de la cual asomaba alegremente su belleza. Donde la niebla era más espesa y más blanca, sus jirones se recostaban en capas irregulares entre las gavillas y los arbustos, o bien atravesaban el camino, arrastrándose a ras de la tierra, como si trataran de no esconder el espacio.
A través de la bruma se veía todo el camino hasta el bosque, con oscuras zanjas a sus costados y con pequeños arbustos que no dejaban a los jirones de niebla vagar libremente por el camino. A media versta de distancia se extendía la oscura franja del bosque que pertenecía a Kuznetsov. «¿Por qué habrá venido conmigo? Luego tendré que acompañarla de vuelta», pensó Iván. Pero después de mirar el perfil de Vera sonrió afable y dijo: «Con un tiempo tan hermoso, uno no tiene ganas de partir. En verdad, la noche es romántica, hay luna y silencio y todo lo demás, ¿sabe, Vera? Ya van 29 años que yo vivo en este mundo, pero no he tenido un romance hasta ahora. En toda mi vida no hubo una sola historia romántica. De modo que las citas, las alamedas de suspiros y de besos son cosas que yo conozco solo de nombre. Eso es anormal. En la ciudad, cuando uno está encerrado en su cuarto, esta laguna se nota tanto. Pero aquí al aire libre se hace sentir con fuerza. Hasta causa cierto fastidio». «¿Y por qué le fue así?» «No lo sé. Probablemente porque nunca he tenido tiempo, o quizá porque no tuve oportunidad de encontrarme con mujeres que... En general tengo pocos conocidos y no voy a ninguna parte». Los jóvenes caminaron en silencio unos 300 pasos. Iván miraba de vez en cuando la cabeza descubierta y el chal de Verosca, y en su mente renacían uno tras otro los días de primavera y de verano. Era una época en la que, lejos de su grisáceo cuarto de Petersburgo y gozando con las atenciones de tan buena gente, con la naturaleza y con el trabajo predilecto, no se daba cuenta cómo los crepúsculos de la noche reemplazaban las albas matutinas y cómo uno tras otro cesaban de cantar, profetizando el fin del verano, primero el ruiseñor, luego la codorniz y algo más tarde el rascón. El tiempo pasaba sin que él lo hubiera notado y ello significaba una vida buena y fácil. Se puso a recordar en voz alta la poca gana que tenía él, hombre de escasos recursos y poco dado a hacer viajes y tratar a la gente, de partir a fines de abril al distrito, donde esperaba encontrar aburrimiento, soledad e indiferencia hacia la estadística, la cual, según su opinión, se colocaba en el lugar más destacado entre las ciencias. Al llegar en una mañana de abril a la pequeña ciudad, se alojó en el hospedaje de Sarover Raibugin, casa donde por 20 kopecks diarias le dieron una habitación soleada, limpia, con la condición de que fumara afuera. Después de descansar y habiendo averiguado quién era el presidente de la dirección rural de distrito, se dirigió sin tardanza a la casa de Gavril Petrovich. Tuvo que caminar 4 verstas atravesando magníficos prados y jóvenes bosquecillos. Bajo las nubes, inundando el aire de sonidos argentinos, vibraban las alondras sobre los verdes sembrados. Agitando las alas, en forma de circunspecta y concienzuda, volaban los grajos. «¡Dios mío!», se sorprendía entonces Iván. «¿Será posible que aquí siempre se respire este aire? O quizás solo hoy huele también en honor de mi llegada». Esperando un recibimiento seco y oficial, entró en casa de Kuznetsov con cierta timidez, frunciendo el ceño y sobando su barbita. Al principio el viejo arrugaba la frente sin entender para qué el joven con su estadística necesitaba de la dirección rural. Pero cuando Iván se hubo explayado detalladamente acerca de los materiales de estadística y de la manera de reunirlos, Gavril Petrovich se animó, comenzó a sonreír y con una
curiosidad infantil, se puso a hojear sus cuadernos. El mismo día por la noche, Iván ya estaba cenando en casa de Kunesov. Se sentía rápidamente embriagado por el fuerte licor casero y contemplando los tranquilos rostros y los pausados ademanes de sus nuevos conocidos. Sentía en todo su cuerpo una dulce languidez y ganas de dormir, de desperezarse y de sonreír. Los nuevos conocidos lo miraban entretanto con benévola curiosidad y le preguntaban si sus padres vivían, cuánto ganaba por mes, si iba al teatro con frecuencia o no. Iván recordó sus viajes por diversos departamentos de la región, los pasadías, la pesca, la excursión en sociedad al monasterio femenino, donde la madre superiora regaló a cada uno de los visitantes un monedero de abalorios. Recordó las interminables y acaloradas discusiones, puramente rusas, en las que los hombres, golpeando la mesa con los puños, no se entienden e interrumpen unos a otros. Se contradicen sin darse cuenta en cada frase. A cada rato cambian el tema y, después de discutir dos o tres horas, se echan a reír. ¡Al diablo con la discusión! Comenzamos bailando y terminamos llorando. ¿Recuerda cuando usted, el doctor y yo fuimos a caballo hasta Shestovo? Decía Iván a Vera, acercándose junto a ella al bosque. Encontramos entonces en el camino un mendigo adivino. Le di una moneda de 5 kopecks y él se santiguó 3 veces y arrojó la moneda al centeno. ¡Ah, señor! Me llevo tantas impresiones que si se pudiera juntar en una sola masa compacta, resultaría un buen lingote de oro. No comprendo por qué las personas inteligentes y sensibles se apretujan en las capitales y no vienen aquí. ¿Acaso en la avenida Nevsky y en las grandes y húmedas casas hay más espacio y más verdad que aquí? Por cierto, nuestros cuartos amueblados, desde arriba hasta abajo, llenos con pintores, sabios y periodistas, me parecían siempre un prejuicio. A 20 pasos del bosque había en el camino un estrecho puentecillo, con puntales en las esquinas que siempre servía a los Kunesov y a sus huéspedes como una pequeña estación durante sus paseos nocturnos. Desde allí, los que deseaban hacerlo podían burlarse del eco del bosque. Desde allí se veía también el camino perderse en un oscuro atajo. «Aquí está el puente», dijo Iván. «Debe usted volver ahora». «Sentémonos un poco», respondió ella, sentándose en uno de los puntales. Antes de la partida, al despedirse, generalmente todo el mundo se sienta. Iván se acomodó junto a ella sobre su atado de libros y continuó hablando. Ella jadeaba a causa de la caminata y no miraba a Iván, sino hacia el otro lado, de modo que él no veía su cara. Y de repente, al cabo de unos 10 años, nos encontraremos, decía él. ¿Cómo seremos en aquel entonces? Usted será una estimada madre de familia y yo autor de una estimada e inútil compilación de estadísticas, voluminosa como 40.000 compendios. Nos encontraremos y recordaremos el pasado. Ahora sentimos el presente, que nos impregna y nos emociona, pero entonces, cuando nos encontremos, no nos acordaremos más de la fecha, ni del mes, ni siquiera del año, en que nos vimos por última vez en este puente. Usted quizá cambie, escuche. ¿Cambiará usted? Vera se estremeció y volvió el rostro hacia él. ¿Cómo? Preguntó. Le preguntaba si... Perdone, no sé lo que usted me decía.
Solo en ese momento Iván observó el cambio ocurrido en Vera. Estaba pálida, jadeaba, y el temblor de su respiración se comunicaba a sus manos, a sus labios y a su cabeza, y de su peinado escapaba hacia la frente no un mechón como siempre, sino dos. Por lo visto evitaba mirar a los ojos y, tratando de ocultar su emoción, ya arreglaba el cuello, como si éste lo estuviera incomodando, ya pasaba su chal rojo de un hombro al otro. «Parece que tiene frío», dijo Iván. «No le hace muy bien eso de estar sentada en la niebla». Vera callaba. «¿Qué tiene?», dijo Iván. «Usted calla y no contesta las preguntas». ¿No se siente bien o está enfadada, eh? Vera apretó con fuerza la palma de la mano contra la mejilla vuelta hacia Iván, pero enseguida la retiró bruscamente. «Es una situación terrible», susurró con una expresión de dolor en la cara. «Terrible». «¿Por qué terrible?», preguntó Iván, encogiéndose de hombros y sin ocultar su sorpresa. «¿De qué se trata?». Con la respiración entrecortada aún y estremeciéndose, Vera le volvió la espalda, miró medio minuto al cielo y dijo: «Tengo que hablar con usted, Iván». «La escucho». «A usted le parece extraño, puede ser que se sorprenda, pero me da lo mismo». Iván volvió a encogerse de hombros y se dispuso a escuchar. «Es que», comenzó diciendo, inclinando la cabeza y sobando con los dedos el pompón del chal, «vea, lo que yo quería decirle, a usted le parece extraño y tonto, pero no puedo más». Las palabras de Vera se convirtieron en un balbuceo poco claro que terminó en llanto. La joven se cubrió la cara con el chal, se inclinó más y rompió a llorar con amargura. Iván tosió, confundido y sorprendido y, sin saber qué decir ni qué hacer, miró a su derredor con expresión de desesperanza. Como no estaba acostumbrado al llanto y las lágrimas, él mismo sintió picazón en los ojos. «Bueno, bueno», balbució desconcertado. «Vera, ¿para qué sirve eso? ¿Se puede saber?». «Palomita, ¿está usted enferma? ¿Alguien le ha ofendido? Dígamelo. Puede ser que yo esté... A lo mejor podré ayudarla». Cuando, al tratar de consolarla, él se permitió separar cuidadosamente las manos de ella de la cara, Vera le sonrió a través de las lágrimas y dijo: Yo lo amo». Estas palabras simples y corrientes fueron dichas en un lenguaje sencillo y humano, pero Iván, muy confundido, se apartó de Vera, se levantó y, tras la confusión, sintió miedo. El triste y sentimental estado de ánimo que le habían producido la despedida y el licor desapareció de golpe, cediendo lugar a una desagradable y aguda sensación de molestia, como si el alma se hubiera dado vuelta en él. Miraba a Vera de reojo, y ella, que después de su declaración amorosa le había despojado de la inabordabilidad que tanto adorna a la mujer, le parecía ahora más baja de estatura, más simple, más oscura. «¿Qué es esto?», pensó con terror para sus adentros. «¿Y yo, pues, la amo o no? ¿Qué problema?». Vera, entretanto, después de haber dicho lo principal y lo más difícil, respiraba ya libremente sin ninguna dificultad. Ella se levantó también, mirándolo. Se puso a hablar rápidamente, de manera cálida e incontenible.
Así como la persona asustada de golpe no puede más tarde recordar en qué orden sucedieron los sonidos de la catástrofe que lo habían aturdido, Iván no recuerda las palabras y las frases de Vera. Solo recuerda el contenido de su discurso, a ella misma y la sensación que producían en él sus palabras. Recuerda su voz como apagada, algo ronca a causa de la emoción, y una extraordinaria música y el apasionamiento en las entonaciones. Llorando, riendo, dejando brillar las mejillas en sus pestañas, le contaba que desde los primeros días él la había impresionado por su originalidad, inteligencia, con sus bondadosos ojos, con sus propósitos e ideas en la vida, que había empezado a amarlo profundamente, con pasión y con locura, que cuando en verano al pasar a veces del jardín a la casa notaba en el vestíbulo su capa o desde lejos oía su voz del corazón, se le llenaba de un fresco y estremecedor presentimiento de dicha. Sus bromas, aunque insignificantes, le hacían reír a carcajadas. En cada cifra de sus cuadernos se le aparecía algo excepcionalmente sagaz y grandioso. Su bastón nudoso era para ella más hermoso que los árboles. El bosque, los jirones de niebla y las negras zanjas a la vera del camino parecían enmudecer escuchándola, pero el alma de Iván ocurría algo penoso y extraño. Al declararle su amor, Vera estaba seductoramente bella. También sus palabras fluían bellas y apasionadas. Pero él no experimentaba el goce ni la alegría de vivir como le hubiese gustado, sino tan solo un sentimiento de piedad hacia Vera, el dolor y la compasión por haber dicho y por haber hecho sufrir a una buena persona. Dios sabe si era su mente libresca la que había alzado su voz o bien se había hecho sentir su irresistible hábito de objetividad, que tan a menudo impide vivir a la gente. Lo cierto es que el entusiasmo y el sufrimiento de Vera le parecían exagerados y poco serios. A pesar de que el sentimiento se indignaba en él, susurrándole que todo lo que él estaba viendo y oyendo en aquel momento era, desde el punto de vista de la naturaleza y de la felicidad personal, más serio que las estadísticas, los libros y las verdades, y, enojado, se culpaba a sí mismo, aunque sin entender en qué, precisamente, consistía su culpa. Para colmo de su confusión, decididamente no sabía qué decir, no obstante lo cual era indispensable decir algo. No tenía fuerzas suficientes para decir directamente: «No la amo». Pero tampoco podía decir «sí», ya que, por más que hurgara, no encontraba en su alma ni siquiera una chispa. Y mientras él callaba, Vera le aseguraba que no había mayor felicidad para ella que la de verlo, seguirlo a donde él quisiera ir, ser su mujer y ayudante, y que moriría de pena si se marchaba sin ella. «No puedo quedarme aquí», dijo retorciéndose las manos. «Estoy harta de la casa, del bosque y de este aire. No soporto la continua calma y una vida sin objetivo. No soporto a nuestra gente descolorida y pálida, entre la cual todas se parecen uno al otro como dos gotas de agua. Todos son cordiales y benévolos porque están satisfechos, no sufren, no luchan, y yo, precisamente, quiero vivir en grandes cosas. Quiero disfrutar de casas húmedas donde la gente sufre agobiada por el trabajo y la miseria». También eso le pareció a Iván exagerado y falto de seriedad. Cuando Vera hubo terminado de hablar, él no sabía qué decir.
pero resultaba imposible seguir callado y dijo: «Le estoy agradecido, Vera, aunque sé que no merezco un sentimiento así de su parte. En segundo lugar, como hombre honesto, debo decir que la felicidad se basa en el equilibrio, es decir, cuando ambas partes se aman de la misma manera». Enseguida Iván se sintió avergonzado y se quedó callado. Sintió que la expresión de su cara en ese momento era estúpida, culpable y vulgar, y a sí mismo tiempo tensa y forzada. Vera seguramente supo leer la verdad en su rostro, ya que de repente se puso seria, palideció y bajó la cabeza. «Perdóneme», murmuró Iván, no pudiendo soportar el silencio. «La estimo tanto que me duele». Vera se volvió bruscamente y se dirigió deprisa hacia la finca. Iván la siguió. «¡No, no!», dijo Vera haciendo un ademán. «No me acompañe, iré sola». «Imposible, tengo que acompañarla». Todo lo que decía Iván, hasta la última palabra, le parecía el mismo repugnante y anodino. El sentimiento de culpabilidad crecía en él a cada paso. Se enfadaba, apretaba los puños y maldecía su frialdad y su torpeza para conducirse con las mujeres. Tratando de excitarse a sí mismo, miraba la bella figura de ella, su trenza y las huellas que dejaban en el polvoriento camino sus pies. Recordaba sus palabras y sus lágrimas, pero todo ello lo lograba sino enternecerlo, sin excitar su alma. «Ah, al fin y al cabo, uno no puede amar a la fuerza», trataba de convencerse a sí mismo, pero al mismo tiempo pensaba: «¿Y cuándo amaré sin que sea a la fuerza? Tengo ya casi 30 años. Nunca he encontrado mujeres que fuesen mejores que Vera, ni las voy a encontrar. Oh, maldita vejez, vejez a los 30 años». Vera caminaba delante de él, cada vez más deprisa, sin mirar hacia atrás y con la cabeza baja. A Iván le parecía que ella se había encogido de pena y que sus hombros se habían vuelto más estrechos. «Me imagino lo que acontece ahora en su alma», pensaba mirándole la espalda. «Sentiría una vergüenza y un dolor como para morirse, Dios mío. En todo ello hay tanta vida, tanto sentido, tanta poesía, que hasta una piedra hubiera conmovido, pero yo... ¡yo soy un estúpido, un necio!». Junto a la portezuela del jardín, Vera le dirigió una fugaz mirada y, encorvándose y cubriéndose con el chal, se fue alejando deprisa por la alameda. Iván se quedó solo, regresando lentamente hacia el bosque. Se detenía cada rato y se volvía para mirar la puertecilla del jardín, y toda su figura tenía una expresión de desconcierto, como si él no se creyera a sí mismo. Buscaba con los ojos las huellas de los pies de Veronska en el camino y no podía creer que la joven que tanto le gustaba acababa de declararle su amor y que él la había rechazado con tanta torpeza. Por primera vez en su vida pudo convencerse, por propia experiencia, de cuán poco depende el hombre de su buena voluntad y experimentar él mismo la situación de un hombre decente y cordial quien, sin querer, causa a su prójimo un sufrimiento inmerecido y cruel. Le torturaba la conciencia y, además, al desaparecer Vera en el jardín, le pareció haber perdido algo muy caro, íntimo, que no volvería a encontrar más. Sintió que junto con Vera se le escurría una parte de su juventud y que los minutos que acababa de vivir de manera tan infructuosa no se repetirían jamás. Al llegar hasta el puente,
se detuvo pensativo. Deseaba encontrar la causa de su extraña frialdad. Le resultaba claro que aquella no se hallaba fuera, sino dentro de él. Con sinceridad se confesó a sí mismo que no era una frialdad mental de la que tan a menudo alardean las personas inteligentes, ni tampoco la frialdad de un tonto ególatra, sino simplemente la importancia del alma, la incapacidad de percibir con hondura la belleza, la vejez prematura, adquirida mediante la educación, la lucha desordenada por ganarse el pan y la hotelera vida de soltero. Bajo el puentecillo, y lenta y desganadamente entró en el bosque, allí donde en las negras y espesas nieblas la luz de la luna formaba nítidas manchas y donde él no percibía nada, excepto sus pensamientos. Sintió un apasionado deseo de recobrar lo perdido. Iván, recuerda haber desandado el camino, instigándose con los recuerdos y esforzándose para pintar a Vera en su imaginación. Caminó deprisa hacia el jardín. La niebla había desaparecido ya del camino y del jardín y una luna clara como lavada miraba desde el cielo. Solo el levante permanecía sombrío y nebuloso. Iván recuerda sus pasos cuidadosos, las oscuras ventanas, el espeso aroma de heliotropo y de reseda. El conocido Caro se le acercó meneando amigablemente la cola y olfateó su mano. Era el único ser viviente que lo vio dar dos vueltas alrededor de la casa, detenerse junto a la oscura ventana de Vera y, con un ademán resignado y un hondo suspiro, salir del jardín. Una hora después ya estaba en el pueblo y, fatigado, casi desfalleciente, apoyándose con el torso y con la cara adornada contra el portón del hospedaje, golpeaba con el aldabón. En alguna parte del pueblo se despertó un perro y se puso a ladrar y, como en respuesta a sus golpes, el sereno de la iglesia hizo sonar su barra de hierro. «No hace sino vagar por las noches», rezongó el dueño del hospedaje que, vestido con un largo camisón de aspecto femenino, le abrió el portón. «En vez de merodear por ahí, mejor te hubieras quedado en casa rezando». Una vez en su habitación, Iván se sentó en la cama y se quedó mirando largamente la llamita de la bujía. Luego sacudió la cabeza y comenzó a hacer su equipaje. Fin.